¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Soy César Juan. Bienvenidos a un nuevo episodio de la revisión de jugadores del Team of the Season y esta vez de la League One. Bueno, muchachos, como ustedes ya sabrán, el día de hoy ha salido el nuevo Team of the Season de la League One con jugadores muy interesantes como Ben Yedder, Neymar, Mbappé, Atal Tots, ese Renato Chan Chánchez, ese Renato Sánchez, que se ve chetadísimo. Ahora vamos a ver la revisión de un jugador que la verdad a mí me ha llamado mucho la atención, o siempre me ha llamado la atención, por las 5 skins. Estamos hablando nada más y nada menos que del señor Memphis Depay. Esta carta la verdad se ve increíble. Muchachos, antes de seguir, por favor, si a ustedes les gusta este tipo de episodios, siempre le pueden dar un like, y si son nuevos en el canal, que imagino que sí porque recién estamos comenzando, pueden darle al botón de suscripción que está abajo del video. Eso me ayudaría muchísimo. Ahora, vamos a ver este jugador. Me costó 650 mil monedas, yo creo que es un precio razonable. ¿Y qué tenemos por 650 mil monedas? Tenemos un jugador con 5 de movimientos hábiles, con 3 de pierna mala, no tan bueno, 1,76 m de altura y elevado bajo en el nivel de fuerza del jugador. Con respecto a los atributos del jugador, tenemos que tiene un ritmo muy bueno, tiene un tiro impresionante en todos los aspectos. Con respecto a los pases, muy buena visión, buen pase corto y buen efecto, que es lo que nos importa. Muy bien. Ah, y el tiro libre, 99 de tiro libre. Ojalá tengamos un tiro libre en esta review, yo creo que sí. Con respecto a los regates, también impresionante, 92 de agilidad. Vamos a tratar de mejorar un poco más esa agilidad con un estilo de química. 97 de control de balón, genial. 96 de regate, genial. Como estuvo 89, vamos a ver si eso termina afectando. Con respecto a la defensa, bueno, no nos importa tanto, nos importa el cabeceo y el físico. Este jugador siempre se ha caracterizado por tener una fuerza considerable. Y en este caso tiene 91 de fuerza, que está muy bien. 90 de energía, 84 de salto y 85 de agresividad. Ahora vamos a ver cómo funciona este jugador en la cancha. Bueno, gente, este es el equipo con el cual vamos a probar a Memphis Depay. Tenemos a Neymar, Ben Yedder, Essien por la química y Atal. Por si acaso, he subido un video antes de Atal por si quieren ir a revisarlo. Ya les digo que me pareció muy muy bueno, pero si quieren ver más a detalle pueden visitar mi anterior video. Ahora sí, vamos allá. Ahora vamos con el primer partido. Tiro de poder. ¡Uf! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! Definitivamente potencia de tiro 10 de 10. ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué fue esto? Buen equipo. Y ese palo ahí. Bueno, estaba un poco difícil meter goles de ahí, ¿eh? Ok, bueno, también eso está difícil. No, no me falles eso de pay. Bueno, los servidores de EA, ya todo el mundo los conocemos. Equipo normalito. Al fin. Buen pase ahí. Muy buen pase. Con triángulo. Buen pase. Pero era patear en primera.
Uy, no, la zurda. El tiro salió muy despacio y palo, como siempre. Definitivamente tiene tres de pierna mala. Bien ahí. Ya, ahora sí, ahora sí. Uf. Buen gol de rival. Dime que es el Mbappé de fut verde, ¿ya? Porque si no, esa zurda me pareció bien sospechosa. No, el normal. ¿Para qué se van a comprar el fut verde si el normal lo mismo? Wenger. ¿Cómo será el Toxa? Porque este es el Sif, Tif, el Tif. Qué golazo. Lo importante es tener uno de 5 de pierna mala en la banda. A ver, último partido. Neymar. Lo cambié de posición. O sea, puse a Neymar de delantero y a Depay de MCO y definitivamente no puedes tener a un tipo de 3 de pierna mala como tu delantero centro porque te limita demasiado. En cambio, Neymar, la primera jugada en esa posición fue. Bien, buen corte ahí. Buen pase. Pase entre líneas, clean y pum. Simple. Bueno, pudo ser, pudo ser. Vamos, tienes que meter esa. Bueno, gente, este es el final de la review. Si les ha gustado, denle like. Y si son nuevos en el canal, denle al botón de suscripción que está abajo del video. Ahora, con la revisión final del jugador. Con respecto a su ritmo, muy buen ritmo, sí, pero sí le pongo ese 96. No le pondría ni más ni menos. 96 está bien. Con respecto al tiro, sus voleas, traté de hacer un. Al último, traté de hacer un esquilmo, el sombrerito y pegarle volea. No salió tan bien, así que sí le fallé un poco la volea. Fuerza de tiro, sí. En el primer gol se notó la fuerza de tiro 99, definitivamente. Remates 91, sí, pero no es tan consistente rematando. Es una es de esas cartas que no te mete todas de derecha. Con respecto a los pases, sí, me gustó sus pases, pero me falló algunos, ojo, me falló algunos de triángulos, los daba muy lento. Sin embargo, sí, buenos pases. A ver, ritmo 9 de 10, tiros 8 de 10, pases. ¿Qué pasó ahí? Pases 9 de 10. Regate, tengo que darle un 9 de 10. Tiene un muy buen regate, sin embargo, lo siento un poquito, pero un poquito tosco. Comparándolo con Neymar, por ejemplo, es un poquito tosco. Defensa, bueno, no hablamos mucho con respecto a físico, sí siento esa fuerza. Y aparte se ve un poco gordito en la cancha, así que sí, físico está bien. En calificación final de este jugador le voy a poner un 8.9 de 10. Es una buena carta, es usable en bandas, ojo, en bandas. No creo que por el medio, ni de mediocampista ofensivo, ni de delantero centro, ya que le falta eso, esas tres de pierna mala. Si vale la pena pagar 650 mil monedas por este jugador, no. Yo creo que no vale la pena porque un Neymar oro normal te va mejor que este jugador y creo que está 320 mil, 315 mil. Así que no, no vale la pena con respecto a monedas y no creo que en rendimiento te dé un plus muy grande al equipo. Así que tampoco fue excepción, es un jugador divertido por las 5 skins, pero ahí. Ahí regularcito, le doy un 8.9 de 10.
Bueno, gente, eso es todo en la radio. Espero que les haya gustado. Nos vemos en la próxima. Adiós. We can run away.